Tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra clase de Excel avanzado. Este día estamos en el día 2. Recordarles, creo que ya les avisó Inglés Corporativo, que el día de mañana es asueto. Entonces no vamos a tener clase, sino que nos vamos a ver hasta el día jueves y en este caso vamos a culminar el día viernes. Para que el día de mañana, pues ustedes van a tener asueto. Recuerden, por favor, estoy viendo que estamos algunos que no me han terminado, llevan bajo sección 2, han culminado sección 3 y están comenzando en este caso sección 4. Quiero pedirles nuevamente que puedan ir avanzando para poder culminar con el porcentaje debido, si no de lo contrario. El curso se va a finalizar el día viernes y si ustedes tienen algún inconveniente, entonces recuérdense que se los pueden hacer saber ahí por el chat a los de Inglés Corporativo que con gusto los van a apoyar. También no olviden las fechas, me han pedido, ¿verdad? Que esté recordando de las fechas que se encuentran acá a un costado, también en la parte superior del día que está finalizando todo. Quiere decir que ustedes ya no van a poder ver ninguno de los materiales ni videos que se encuentran acá. Puedo sugerirles que, así como han hecho la descarga de las plantillas, también puedan direccionar los videos si ustedes los quieren tener y guardarlos, ¿verdad? En lo que serían nuestras pestañas de favoritos. Ahí pueden ir guardando también todos los videos. Recuérdense que todos estos videos están en YouTube. Ustedes copian la URL y pueden ir guardando también todos los videos que se encuentran acá si ustedes los quieren tener. Muy bien, miren, este día iniciamos con la parte de controles de formularios, aunque para los que ya vieron el video, la docente muestra nuevamente la forma de cómo poder ir incorporando o creando ya lo que sería el formulario. Este día igual vamos a crear, voy a enseñarles en este caso ya la parte de programación para poder mandar a llamar, ya que vamos a tratar de trabajar un formulario exactamente como se encuentra en lo que sería nuestra aula virtual, tomando en cuenta de cambios que le vamos a ir realizando nosotros, ¿verdad? Para ir trabajándolo paso a paso. Ya el día jueves sí vamos a estar trabajando con la parte de programar, en el cual pues ya vamos a ir trabajando cada uno de los controles que vamos a ir colocando y además de eso pues enseñarles como la parte básica que le llamaría yo en la parte de programación, no enseñarles a programar, sino que esos programas o esas bases de datos que se utilizan en lo que sería un formulario. Con gusto yo se las puedo proporcionar, esa base de datos que yo tengo, en el cual pues lo único que voy haciendo es copiando y pegando y realizando los cambios que igualmente pues les puedo enseñar cómo hacer esa acción de poder realizar en este caso los cambios, porque las celdas y en este caso este libro de Excel va a ser siempre diferente. Entonces nosotros solamente copiamos, pegamos. Yo ocupo bloc de notas para poderlo guardar porque en la parte de programación hoy en día pues o siempre se ha utilizado el bloc de notas para poder guardar como esa jerarquía que tienen en este caso pues cada uno de los comandos y todo lo que se incorpora. Muy bien, entonces estamos con la parte de control de formularios. Ya van a ver cómo hoy vamos a ir trabajando paso a paso. Se los quiero ir mostrando todo lo que vamos a hacer desde cero. Ahí el tiempo, si ustedes vieron, se nos fue rápido, pero ya les enseñé, ¿verdad? Ese era mi objetivo, poderles mostrar los diferentes tipos de macros cuando no queremos ocupar en este caso formularios y que igualmente pues nos ayudan por medio, en este caso, de formas que vamos integrando y además de eso, la colocación, en este caso, de lo que serían las macros que vamos creando paso a paso para obtener, en este caso, resultados. Además de eso, miren, ustedes ayer, pues igual
se incorporaron creando en este caso otras acciones que se podían poner dentro de lo que sería la macro. Todo va a ser siempre a las acciones que nosotros queramos crear, que vayamos en este caso incorporando y que frecuentemente nosotros utilicemos dentro de Excel. Muy bien, miren, voy a pasar acá a compartirles, como siempre, mi presentación. Déjenme acá ya quitar esto para que puedan ver bien. Como siempre voy a presentar mi agenda, vamos a presentar el objetivo general de sesión, nuestro contenido, vamos a explicar y desarrollar los ejercicios y por último nuestra conclusión inicial. ¿Se recuerdan que el día de ayer les hablaba en este caso de poder incorporar otros tipos de formularios dentro de Excel? He tratado de poderles explicar este día, ya tener nuestro formulario finalizado para que ya el día jueves ya estemos incorporando la parte de controles. Y si nos llega a quedar tiempo, entonces les voy a enseñar cómo poder trabajar las llamadas, en este caso acciones, no dentro de lo que sería una base de datos, sino que en lo que es nuestra hoja de cálculo. Como objetivo general de sesión, capacitar a los participantes en la elaboración de formularios de usuarios desde el editor, en este caso de Visual Basic. Hoy solamente les traigo acá, miren, otra información que se me hizo bastante importante que ustedes la supieran. Ya el día de ayer hablamos un poco de la parte de formularios, cuáles son los diferentes tipos de formularios que existen dentro de Excel. Y que nosotros en este caso pues podemos colocar lo que sería la información. Dice que los formularios en Excel tienen como objetivo facilitar la captura de información para poderla organizar y administrar con mayor facilidad, ya que contienen instrucciones precisas de lo que deben en este caso escribir los usuarios o clientes. Y contienen los recuadros necesarios para ingresar la información. Mónica me dice que no puede ver la presentación, los demás lo pueden ver. Voy a dejar de compartir. Ya, sí. Gracias. Me dice ahora Mónica si lo puede visualizar. Sí, hoy sí. Gracias, muy amable. Entonces, les decía acá, miren, que los formularios tienen como objetivo facilitar la captura de información para poderla organizar y administrar con mayor facilidad, ya que contienen, en este caso, instrucciones precisas de lo que deben escribir los usuarios o clientes y contienen, en este caso, los recuadros necesarios para ingresar la información. Quiero comentarles que cuando trabajamos, por ejemplo, en la parte de atención al cliente o, por ejemplo, cuando nosotros trabajamos en recursos humanos, yo estuve un tiempo trabajando con recursos humanos, entonces se creaban formularios para que las personas, porque se les iba a enseñar la forma de poder utilizar una computadora, para ver, perdón, si podían utilizar una computadora, entonces se les colocaba un formulario para que ellos lo llenaran con el objetivo de ver si sabían dónde darle clic o realizar en este caso acciones dentro de la parte de lo que sería computación. Igualmente se pueden utilizar estos formularios, por ejemplo, en la parte laboral. Cuando nosotros queremos llenar la información o datos de alumnos, por ejemplo, en las universidades se utiliza mucho esto, porque cuando nosotros queremos saber toda la información o volver nuevamente a tener una base de datos de la información de los estudiantes, se puede crear en este caso la acción de formulario para que los estudiantes puedan ir llenando toda esa información. Entonces, hay muchos métodos en los cuales se pueden utilizar. No para la parte de un sistema, porque eso ya es bastante como más complejo y al final los formularios tienden a que,
Permítanme que me acabe de tirar un aviso. ¿Me escuchan? ¿Hola? Sí, se me escucha. Ah, gracias. Permítanme que me acaba de tirar un aviso acá. Quiero ver. Un momento. Sí. Ok. Entonces, vamos a pasar ahorita al primer ejercicio acá. Me dicen, por favor, si pueden visualizar mi libro de Excel. Sí. Sí, se ve. ¿Pueden visualizar? Sí, se visualiza. Gracias. Permítanme que me está tirando un error. Muy bien, no sé por qué me estoy tirando acá un error. No sé por qué me estoy tirando este error, pero si ustedes me escuchan, creo que no hay ningún problema. Muy bien, tengo acá, miren, lo que sería mi libro de Excel por tiempo. Ya he creado yo lo que sería el nombre de la hoja. Tenemos acá, miren, lo que sería una forma en la cual he colocado ingresar al formulario. Esta sería una de las acciones que les quiero enseñar este día para que ya tengamos la parte de que se pueda visualizar el formulario. Es como una acción en la cual, si nosotros no queremos que aparezca de una sola vez, podemos mandar, en este caso, colocar lo que sería como un mensaje de entrada. Entonces, he colocado acá lo que corresponde, en este caso, a una forma. Esa sería como la misma acción en la cual nosotros vamos a crear una macro, solo que ahora la vamos a crear dentro de Visual Basic. Entonces, cuando ya está creada dentro de Visual Basic, entonces nosotros acá lo único que hacemos es darle, en este caso, la acción de clic derecho, lo mismo que hacíamos para poder asignar una macro. En este momento se dan cuenta que no está asignada ninguna macro. También por tiempo, ya guardé el libro con la extensión .xlsm, que sería en este caso extensión para macro, para que no tengamos ningún problema a la hora de ir creando, en este caso, todas las acciones. Entonces, ya se ha guardado el libro como macro para que podamos ir trabajando de una sola vez. Ya esta acción, pues ustedes, igualmente el día de ayer, me lo recordaron cuando estaba creando la macro con el ejercicio que traía y automáticamente pues esa acción ya la tenemos acá. Entonces ahora bien, miren, nosotros tenemos acá las opciones de desarrollador y nos tenemos que ir a las opciones en este caso de código. Si voy a volver nuevamente de irles explicando paso a paso. Y ahora, estando acá, miren, nosotros tenemos acá el comando llamado Visual Basic, que es el que realiza la acción para poder habilitar lo que sería nuestro editor. Estando acá, voy a maximizar para que puedan visualizarlo bien. Cuando nosotros ya vamos creando, ya sean los formularios o las macros, quiero comentarles, miren, que en la parte acá superior existe el disquecito, que si ustedes ya lo reconocen, para poder ir guardando. ¿Qué sucede si yo abro un libro de Excel, empiezo a crear un formulario
y empiezo a crear en este caso una macro. Al darle clic acá en el comando, automáticamente me va a mandar a guardar el libro. Automáticamente al darle clic, lo que hace la acción es mandarme a guardar el libro. Aunque no me encuentre dentro de Excel, él lo que hace es registrar en este caso las acciones para que yo no las pierda. Quiero que también identifiquemos acá, miren, lo que sería este botón que se encuentra, el cual me indica que yo puedo mandar en este caso a irme al libro, en este caso de Excel. Buenas noches, Roberto. Entonces, este libro igual, miren, si yo le doy un clic acá, vean que automáticamente me lleva nuevamente al libro de Excel. O podemos darle clic en cerrar, que automáticamente va a realizar lo que sería esta acción. Entonces, me olvidó explicárselo el día de hoy. Además de eso, miren, nosotros acá tenemos comandos. Si yo realizo una acción de guardado y yo le doy clic a este botón verde, quiere decir que cuando yo haya creado macros, yo puedo ejecutarlas para poderlas visualizar. Visual Basic me permite en este caso esta acción. Igualmente, miren, yo tengo acá el botón de restablecer. Quiero que se den cuenta, como les mencionaba el día de ayer, yo tengo acá el cuadro de herramientas y él no se va a activar hasta que yo tenga acá lo que sería un formulario. Además de eso, miren, siempre vamos a tener la ayuda de Visual Basic para cualquier acción que nosotros queramos. Dentro de Excel, al presionar en este caso la tecla de función F1, me ayuda a poder mandar a llamar la ayuda que tiene tanto Visual Basic como igualmente en la parte de lo que sería Excel. Ahora bien, ¿qué tengo yo a un costado? Tengo la hoja. Quiero que reconozcan que me manda a llamar en este caso, miren, la hoja 1, que es el nombre que le da en este caso Excel cuando nosotros abrimos un libro, pero además de eso tiene entre paréntesis este nombre, como ejercicio guión bajo 1. Sugerencia o recomendación, cuando nosotros estemos creando, ya sea en este caso macros, o estemos trabajando con Visual Basic, trabájeme todo, o con guión bajo cuando vaya a colocar dos palabras, o unido, ya sea que yo haya colocado ejercicio 1 sin guión bajo, o quiera colocar en este caso solamente una palabra, pero no me deje con espacios, porque a veces tira errores Excel. A veces Excel llega a un momento en que se satura. Y aunque no lo crean, esas pequeñas acciones que nosotros ya hemos venido trabajando, ya lo sabemos desde Excel básico, si nosotros no empezamos a trabajar con esas acciones, de repente podemos tener errores. Porque se recuerdan cuando creamos la parte de vínculos donde les mencionaba que si nosotros tenemos comillas simples, entonces Excel está reconociendo que hay un espacio dentro de las acciones que estamos trabajando. También, se me acaba de olvidar lo otro que les iba a decir. También en la parte de lo que estamos trabajando de formularios, se van a dar cuenta que cuando nosotros mandamos a crear un formulario, el nombre que nosotros le colocamos puede ir con guión bajo o puede ir en este caso de una vez el nombre. No me lo acepta con espacios. Automáticamente me tira un error que ese nombre no se puede colocar. Pero quiero decirles que con lo que yo conozco en la parte de formularios, se me ha hecho mejor trabajar con un nombre completo. Sé que Excel reconoce el guión bajo, pero como sugerencia les digo de que es mejor trabajarlo con un nombre de una sola vez. Me voy a ir, miren, a la opción en este caso de insertar
les mencionaba que para poder crear un formulario, que es lo que nosotros reconocemos como español, acá Visual Basic todo se reconoce con lo que sería inglés. Entonces, yo debo de crear en este caso lo que sería un user form, el cual quiero que vean que automáticamente me aparece el cuadro de herramientas. Quiero que se den cuenta que ya acá, en la parte de lo que tengo de las opciones de proyecto, me aparece ya el formulario. Y si ustedes se dan cuenta, en el nombre que me indica acá, aparece User Form 1. Este nombre yo puedo cambiarlo al nombre que yo quiera. Por ejemplo, le voy a llamar mi formulario. Bueno, dejémoslo así, porque después voy a crear otro formulario. Entonces, puedo nombrarlo en este caso como mi formulario, pero quiero también decirles que este es el nombre de codificación que tiene el formulario, el cual cuando ya esté creando, por ejemplo, acciones en macro, este es el nombre que me va a reconocer. Pero si ustedes ven, acá aparece Caption, que en este caso es como el sobrenombre que nos puede aparecer en esta parte que se encuentra superior. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Le voy a cambiar y le voy a poner siempre, voy a decir mayúscula, mi fórmula. Lo voy a dejar de esta manera. Puedo colocarlo con espacios, porque acá sí me permite en el sobrenombre colocarlo con espacio. Pero como siempre, voy a cuidarme de que no me vaya a tirar en ningún momento algún error Excel y lo voy a dejar en este caso con guión bajo. Ahora bien, miren, dentro de las acciones de formularios para poder ir creando dentro de él, nos aparece el cuadro de herramientas. Si ustedes se dieron cuenta, cuando creé mi primer formulario, apareció de una sola vez, pero lo voy a quitar acá y quiero que se fijen que ahora sí ya está activo nuevamente el cuadro de herramientas. Al darle un clic, automáticamente aparece. Esta sería una forma de poderlo mandar a llamar. Otra forma en la cual lo puedo mandar a llamar es irme a la opción de ver y quiero que vean que también acá aparece la opción de cuadro de herramientas. Entonces, ya tenemos acá las opciones. El día de ayer les explicaba cada una de ellas para poderlas trabajar. Nosotros este día vamos a estar trabajando con etiqueta, con cuadros de textos y con botón de comando. Pero si ustedes se fijan en la primera acción a la cual yo voy a mandar a llamar, yo necesito colocar en este caso una imagen y necesito colocar en este caso solamente dos botones para que me realice la acción en la cual va a mandarme a llamar la primera ventana de formulario para que yo pueda mandar a llamar después otro formulario donde se van a colocar la información, o puedo en ese momento que me manden a llamar, darle cancelar. Entonces, esas serían las dos acciones en las cuales nosotros vamos a estar trabajando. Pero ahora bien, miren, teniendo acá, voy a pasarlo para acá y voy a tratar de darle acá un ancho. Solo déjenme subir acá y voy a hacerlo de esta manera. Quiero que se fijen que esta sería como la forma en la cual el cuadro de formulario aparece por defecto. Pero nosotros podemos darle cualquiera de las acciones que nosotros queramos en este caso trabajar. Voy a iniciar acá, miren, con mi cuadro de herramientas y me voy a ir a lo que sería un cuadro de imagen. Vean que automáticamente mi puntero agarra en este caso una cruz negra y además de eso, miren, me presenta lo que sería el control que yo estoy utilizando. ¿Qué voy a hacer en este momento? Yo le voy a dar acá un tamaño para que ustedes se fijen que esta sería una imagen en la cual yo puedo colocar. Pero
vamos a hacer antes. Quiero irlo haciendo paso a paso. Voy a darle delete, que sería una forma en la cual yo puedo, en este caso, eliminar cualquiera de los controles que yo vaya colocando acá. Igualmente, hay algunos controles en los cuales nosotros podemos darle copiar y en este caso las opciones de irlos pegando cuando ya tenemos un formato de acción que hemos creado. Entonces, vamos a darle vista, miren, a este formulario porque no me gusta cómo se visualiza. Para eso, miren, yo tengo acá diferentes acciones. Vean que me aparece en este caso lo que serían las propiedades de mi formulario, que es el nombre que yo le he dado. Y como ustedes pueden ver, acá aparecen siempre las opciones en inglés. Quiero también decirles que no todas, de repente pues nosotros vamos a identificarlas rápidamente. Tenemos, para los que no saben inglés o conocen poco de inglés, entonces tenemos que ir a buscar las traducciones, pero no se preocupen. En la medida que ustedes van utilizando la parte del formulario, créanme que esto es como un vocabulario técnico. Entonces quiere decir que ustedes rápidamente en el momento que vayan trabajando y vayan realizando ejercicios y vayan conociendo la parte de formularios, pues ustedes van a ir aprendiendo, a ir trabajando lo que serían las acciones. Permítanme que no he puesto el silenciador, creo que eso era lo que me estaba dando problema. Sí, ahí está. Muy bien, entonces voy a iniciar acá. Miren, yo tengo lo que sería el borde de color y tengo un color en el cual yo le puedo decir, vamos a trabajar con este color. Ya van a ver cómo vamos a ir creando acá la acción. Entonces, para lo que sería el color de fondo, le voy a tirar este color, color verdecito. Me voy a ir, en este caso, a lo que sería el tipo de punteo que tenemos ahí. Y le voy a decir que lo quiero color blanco. Permítanme, voy a ver si tengo otro color acá. Que se vea mejor. No, le voy a dejar mejor este. Ahí está. Cuando nosotros entramos a color de fondo, quiero que vean que me aparecen las opciones de sistema, que son las que ustedes están visualizando acá. Y tenemos igual lo que sería la paleta de color. Estos serían todos los colores, miren, que nosotros en este caso podemos colocar. Yo voy a trabajar este que se encuentra acá y lo voy a dejar de esta manera. Ya van a ver cómo se va a visualizar ya cuando lo mande a llamar. Entonces, ahora sí, voy a empezar a crear. Miren, les decía que voy a crear acá una imagen para que ustedes vean cómo se puede colocar. Me voy a posicionar acá y acá en la opción de Picture, voy a mandar a llamar mi imagen. Yo creo que acá la tengo en el escritorio, la que quería colocar. Y acá le voy a dar a. Ya se encuentra acá la imagen. Lo único que voy a ir a hacerle acá es a colocarla. Déjenme ver lo que es. Las opciones de modo de cómo quiero que se visualice, en este caso la imagen. Yo me voy acá, miren, a Picture. O modo en este caso de imagen y acá tengo la opción 1, tengo la opción de zoom en la cual se va a mostrar exactamente el tamaño de la imagen, pero yo la quiero en todo el tamaño que le he dado en este caso al control de imagen que he colocado. Vean que ya lo tengo acá, acá un poquito para que se vaya a colocar. Ahora bien, voy a colocar otro control, en este caso de etiqueta, en el cual, miren, solamente me posiciono dándole un clic y vamos a cambiar. No, ¿perdón? Vamos no a, pude configurar la imagen, me quedó partida. Acá. Me voy a venir a las opciones, permítanme, voy a dar clic para que me agarre propiedades de imágenes. Me voy a ir acá, a donde dice Picture Site Mode. Y acá le vamos a dar el 1. El 0 es que me aparece la imagen, en este caso, bastante grande. 1 es para que le aparezca
según el tamaño del cuadro que nosotros tenemos acá. Y el otro modo de zoom es como el tamaño que realmente tiene en este caso la imagen. Gracias, es que le estaba dando en el de arriba. Ah, Pictore. Ah, ya, ya, ya. Muy bien. Entonces, ahora sí, miren, acá vamos a colocar en este caso un texto y vamos a poner bienvenido a la aplicación de ingreso. Ya que tengo acá, miren, esta información, si ustedes ven, no se visualiza bien. Cada vez que nosotros colocamos un control, nos aparece en este caso propiedades. Por ejemplo, como nombre me aparece como label 1. Si yo vuelvo a colocar otro cuadro de texto, entonces me va a aparecer como label 2 y así sucesivamente. Yo voy a hacer acá un cambio y en este caso ahora le voy a decir que lo quiero color blanco. Me voy a ir acá, miren, a la opción de fuente y les va a aparecer este recuadro. Yo le voy a decir que lo quiero negrita. Tirémosle en este caso un número 24 y le vamos a dar a aceptar. Solo que acá el color del texto lo voy a querer negro. Bienvenidos a las aplicaciones. Bueno, creo que le puse tamaño muy grande. Tirémosle 22. Ahí está. Ya que tenemos el texto acá, la docente explicaba que nosotros podíamos darle clic, posicionarnos al inicio del texto y darle enter para poderlo en este caso centrar, pero no. Nosotros igual, miren, tenemos acá en las opciones de propiedades de la acción que estamos colocando, en este caso de nuestro control, para poder centrar, que si no me equivoco, sería esta opción. Ah, perdón, no lo tengo acá. Sería posición. No, este de acá abajo. Aquí está. Le voy a decir que lo quiero. Texto alineado al centro. Acá está, mira. Alineación de texto nos aparece acá y entonces nosotros tenemos a la izquierda, tenemos centrado y tenemos a la derecha. Entonces nosotros le vamos a decir que lo queremos centrar. Entonces acá quiero que se fijen que ya tenemos en este caso lo que sería otro control de información. Ahora bien, voy a colocar, miren, lo que corresponde al primer botón de comando y lo voy a colocar acá. Este comando, quiero que vean que él tiene su nombre acá. Aparece como command botón 1. Y si yo llegara a colocar en este caso otro, me aparecería en este caso como número 2 y así sucesivamente. Recuérdense que Excel en la parte de lo que sería colocación de nombres siempre los mantiene. Y quiero que se fijen algo, miren, que igual es importante que les siga recordando. Todos los nombres de los comandos, aunque sean nombres diferentes, van unidos. Entonces, igualmente este nombre, a caption, que sería el sobrenombre que tira Excel, igualmente nosotros podemos colocarle otro nombre. Pero acá, miren, es importante que el nombre siempre vaya unido. Pero esto ustedes ya van a ver que poco a poco lo van a ir comprendiendo en las acciones, en este caso, pues, que vamos a ir creando. Ahora bien, miren, vamos a colocarle otro nombre, que sería el sobrenombre que le vamos a colocar acá. Le vamos a dar ingresar y nuevamente vamos a hacer cambios. Le vamos a decir acá que lo queremos blanco, blanco. Acá. Vamos a decirle que la letra, por ejemplo, otra vez, Tahoma negrita y de mole 14. Yo creo que solamente eso podemos colocar acá. Sí, solamente eso vamos a colocar acá. Ahora bien, con las acciones que estoy haciendo hasta el momento, ¿tienen alguna consulta?
Se los estoy haciendo así, miren, despacio, paso a paso, para que si después ustedes lo quieren crear, pues ustedes puedan volver a ver el directo. No sé si tienen alguna pregunta hasta el momento. A mí se me corta la palabra. Bienvenido. O sea, todo lo que pongo, como que se quedara fuera del cuadro y no se mira. O sea, no queda así como que bien centradito y alineado. Ya trabajó la parte de alineación de centrado, ya colocó el tipo de fuente, el tamaño, tiene en este caso el control, el tamaño adecuado. ¿A dónde se va el control? Acá. Por ejemplo, acá. Ah, sí. Vea, mire, acá se puede hacer desde la base de propiedades, pero sale más fácil trabajar. Miren, si yo lo quiero hacer más grande, automáticamente, mire, él agarra el tamaño que yo quiero. Si, por ejemplo, yo el texto lo quisiera volver más pequeño, acá, por ejemplo, le vamos a dar 20, entonces puedo hacer acá más pequeño. No sé si ya le salió. Me dice, por favor, si ya le salió. Entonces, fíjense, por favor, acá, miren, para los demás, ¿está quedando claro? ¿O tienen alguna pregunta? Hola. Hola, ¿está quedando claro? Pues a mí me pasa lo mismo que a la compañera, que no logro, me quedan las palabras entrecortadas. Me quedan las palabras entrecortadas. Pero no les entiendo cuando me dicen que les aparece. Fíjense acá, miren, para poder realizar esta acción, ustedes se fijaron de que el texto aparecía bastante pequeño. Entonces, yo le di acá automáticamente el tamaño que yo quería que tuviera para las acciones en este caso que estoy trabajando. Voy a nuevamente, miren, a trabajar otro acá. Lo voy a hacer para acá este control. Y vamos a trabajar. Miren, yo le doy clic a etiqueta, que es el que pertenece para poder colocar texto. Y en este caso, miren, yo le voy a dar el tamaño que yo quiero. Pero si ustedes ven, miren el texto cómo aparece en la parte superior. Entonces acá, por ejemplo, voy a poner la palabra bienvenido. Y quiero que visualicen que igual, miren, aparece bastante pequeño acá. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Me voy a posicionar no dentro, o sea, no voy a seleccionar, sino que es mejor seleccionar lo que sería toda la acción acá, así como lo coloco bidireccional. Entonces ahora me voy a venir para acá y le voy a decir que lo quiero color blanco. Y la parte de lo que sería texto que se encuentra acá, miren, el color de texto, le voy a decir que lo quiero color negro. Vean que ya me cambió acá, miren. Entonces ahora me voy a ir para fuente, que es como que estuviera poniéndole cursiva, tipo de letra y todo lo que quiero. Y acá igual, por tiempo, podríamos estar utilizando otro. Por ejemplo, a mí me gusta mucho la letra Georgia. Pero yo lo estoy dejando acá con Tahoma, que es el que aparece por defecto. Miren, yo le voy a poner negrita acá. Le pongo el tamaño que yo quiero. Por ejemplo, para lo que tengo acá podría tener 20. Y automáticamente yo le voy a dar acá aceptar. Entonces, quiero que se fijen, ya hice la primera acción. Entonces, ahora me voy a ir para abajo, acá siempre en las propiedades. Permítanme que baje acá. Ah, muy bien, Roberto. Pero bueno, voy a seguir acá explicando. Entonces, ya que estamos acá, miren, yo le puedo colocar la parte de lo que sería posición. Creo que
que es este. Fíjense que me cambié. Acá está. Y yo le voy a decir que lo quiero centrado. Vean cómo lo tengo. Entonces, posición de texto. Entonces, ahora ya lo tengo acá centrado. Lo único que puedo hacer acá, porque el texto está, solamente es una palabra la que tengo, es hacer un poco más pequeño la parte de lo que sería el control de etiqueta que tengo acá. Y ahora, miren, ya me va a quedar así. Ya pude. Muy bien. Entonces, ahora voy a eliminar acá. Y entonces vamos a continuar acá. Este, miren, sería mi primer formulario creado. ¿Se recuerdan que si ustedes ya descargaron el libro, la docente al darle la opción de ingresar, voy a guardar acá los cambios, miren, importante, vamos a guardar acá los cambios. Quiero que se den cuenta que ahorita yo no he creado ninguna macro. ¿Por qué? Porque necesito crear mi siguiente formulario, que es el que va a mandar a llamar lo que sería la macro que vamos a crear. Una macro que van a ver si es súper sencilla para poderlo hacer. Entonces, no le he colocado ningún nombre adicional, no he hecho ningún cambio, en este caso, a los comandos que hemos puesto acá, porque igual, quiero llevarlos en el proceso de crearlo. Y si ahora no nos queda tiempo, pues el día jueves les voy a enseñar todos los cambios que podemos ir realizando para que se vayan paso a paso. Entonces, ya guardé acá, miren, vean que ya tengo acá el nombre de mi formulario y entonces ahora nuevamente me voy a ir a insertar. Y estando en insertar, también lo puedo hacer desde acá, desde los botones que tenemos acá, pero le voy a dar clic acá y le voy a decir que quiero crear otro formulario. Nuevamente me aparece User for 1 porque recuérdense que ya cambié el nombre, entonces él va a tomar en cuenta como que estoy creando un formulario con el mismo nombre que determino. Entonces acá, miren, lo que voy a hacer es crear lo que sería ya la base de datos que necesito. Vamos a nombrar acá como, pongámosle mi formulario, perdón, mi formulario 1. Al otro le habíamos colocado mi formulario, este le vamos a colocar mi formulario 1. Ahora bien, miren, yo les voy a enseñar. ¿Por qué no apartado 1 para no confundirnos? Al contrario, miren tips que les doy. Si por ejemplo usted ya tiene mi formulario, para no equivocarse y seguir la secuencia, que estos dos, porque puede suceder que usted vaya a crear después otro formulario, con esto me está diciendo que estos dos formularios tienen relación. O sea, ellos dos van a tener relación en la hoja que voy a crear. Entonces, si usted va a tener una relación de formulario, mi sugerencia es que le coloque el mismo nombre y le coloque uno, para que usted sepa que este va a ser el formulario primario. Y este, digamos, que va a ser el formulario secundario. Si, por ejemplo, yo voy a crear otro formulario en otra hoja y voy a crear otras acciones, no me voy a confundir porque a ese sí le voy a colocar un nombre bastante diferente. Pero estos van a tener relación. Entonces, por tener relación y para no confundirme, le voy a colocar mi formulario 1. Ingeniera, ¿y hay algún límite para crear formulario? Pues fíjense que hasta el momento les voy a comentar algo que me sucedió una vez. Yo había creado, creo que 4 o 5 formularios. Tiene que 6 formularios se había creado. Pero Excel de repente se volvió bastante pesado. Y entonces cada vez que lo abría me tiraba un error. No sé si se dieron cuenta que la docente este día, para la que este día explicaba, de que a veces todas las macro guardadas se podían trastornar, o sea, que no se identificaban en el libro, aún así guardado como macro. Entonces ella decía que no podíamos ir en este caso a inicio y allí buscamos en propiedades para poder nuevamente activar esas macros que nosotros teníamos. Esta
es una de las acciones que da cuando nosotros tenemos muy cargado. Por eso, cuando ustedes ven videos de YouTube, una de las primeras acciones que dicen las personas que explican de macro, que no es para poder cargar sistemas, no es para poder crear una acción de un sistema. Los sistemas son muy aparte, es algo que se compra para tener, en este caso, estos tipos de información. Entonces, yo he creado hasta 6, si no es que 7 una vez, y no me ha dado ningún problema. He visto otros compañeros que han creado hasta 8 y tampoco no han dado ningún problema. No me recuerdo el límite que se tiene en este caso de macros, no me recuerdo el límite que se tiene, pero no se preocupen, en la próxima clase voy a buscar información de él para ver cuántos formularios podríamos crear. Pero recuérdense, entre más acciones tenemos dentro de Excel, entre más macros nos vayamos generando, se va saturando. Y entonces de repente puede tirar ese error donde queda el círculo que no nos da. Entonces mejor tengamos un límite nosotros y podemos crear otros libros para poder seguir creando lo que serían las diferentes acciones que nosotros queramos. Pero eso es lo que yo conozco en la parte de formularios que he trabajado. Puede suceder que otros ya hayan trabajado hasta 10, puede ser que el límite en este caso sea, no sé, 20, 25, si no es que estoy tirando datos muy grandes en las acciones, en este caso de macro, y en la parte de lo que sería formulario. Muy bien, miren, desde la forma que yo miro la parte de formulario, yo siempre me gusta trabajarlo de este tamaño, sino es que más grande, porque siempre pensemos en las personas que no visualizan bien la información. ¿Se recuerdan que ayer les enseñé uno que ya había creado, que era como bastante pequeño? Pero ahora sí quiero crearles uno de la forma en la que yo considero que cualquier persona, ya sea adulto mayor, una persona que no mira bien, pueda llenarme la información y no tenga esa acción de que, mire, no veo, o como dice acá, por estar creando una acción bastante pequeña. Entonces, si yo puedo crear un formulario en el cual yo le puedo colocar o puedo hacerlo más grande, acá va a ser como ustedes en este caso quieran trabajar. Créanme que si ustedes buscan en internet, esta acción de crear un formulario grande no la van a ver siempre. Pero de mi parte y de lo que yo tengo de experiencia de gente que llena formularios de esta manera, creo que es mejor hacerlos así. Entonces, este sería el tamaño que yo voy a tener. Solo déjenme cambiarle acá el nombre. Le voy a colocar, por ejemplo, mi formulario, mi mayúscula, mi formulario. Ese es como el nombre de referencia, como les digo, el sobrenombre que se coloca para poderlo identificar. Entonces ya acá, miren, vamos nuevamente a activar las herramientas o cuadro de herramientas y vamos a proceder a crear cada uno de lo que serían los controles de etiqueta. Y acá, miren, voy a crear el primero. No le voy a dar todavía color porque ahora sí necesito y ahora van a identificar por qué existen puntos para que nosotros podamos marcar y tener un tamaño específico del que nosotros queremos cuando ya vamos a trabajar la parte de formulario. Para esto, miren, yo les pido, les sugiero que tengamos, no crear algo que de repente lo vamos a ir viendo todo distorsionado, sino que quiero enseñarles algo que se va a visualizar en este caso bien. Entonces, teniendo ya mi control, podría haber colocado más etiquetas, pero fíjense lo que voy a hacer acá. Miren, ya ustedes ya saben realizar estos cambios. Yo los voy a hacer acá de una sola vez, pero le voy a colocar, el primero se va a llamar nombre. Y entonces ahora sí, vamos a colocarle acá, no, borde no quiero. Color, le voy a colocar, ay, ¿por qué no me tira el color que quiero? Bueno, le voy a colocar este color,
Vamos a irnos acá a fuente. Y ahora sí voy a buscar acá Time New Roman. Le vamos a dar el número 14. Y me voy a ir para acá abajo. Y le voy a decir que es este. Vamos a ver qué otro efecto le podemos poner. Uy, nombre, perdón. Ahí está. Lo vamos a poner centrado. Y quiero ver qué más le vamos a hacer acá. Solo voy a dar acá para que me quede de este tamaño. Ahí está. Ahí está. Muy bien. Ya que he realizado acá, miren el cambio que necesito. Ahora sí, miren, le voy a dar clic derecho y le voy a dar copiar y lo voy a pegar. Y ahora ya no vamos a tener que estar cambiando uno por uno. Miren, nuevamente acá los puntos me ayudan a poder centrar y este se va a llamar API. Voy a colocar el siguiente. Lo vamos a colocar acá. Y este se va a llamar, en este caso, dirección. Control V. Vamos a colocar dejando tres puntos. Este se va a llamar el teléfono. Control V. Le di doble clic. Dejando tres puntos. Permítanme. Ahí está. Este se va a llamar departamento. Ahí está. Ahora sí, vamos a colocar un tamaño para que todos vayan quedando igual. Esto tómenlo en cuenta porque después se les va a visualizar no muy bien. Ahí está. Quiero ver. Sí, más o menos ya quedó bien. Ahora miren, vamos a ocupar cuadros de texto que ya después les vamos a incluir la parte de lo que sería Control C, la parte de macros. Acá lo voy a colocar para ir tomando en cuenta todo lo que vamos trabajando. Déjenme quitar ahí los controles. Ya van a ver cómo nos va a quedar. Espero finalizarlo antes que el tiempo corra. Perdón, acá me pasé un poco. Pero sé que no me gustó cómo quedó. Acá otro poco, control V para colocar el siguiente. Ahí está. Ya tengo esto, ahora vamos a incluir acá, miren, dos botones. Ya van a ver el cambio que vamos a hacer acá. Este se va a llamar ingresar. Y rápidamente acá. Vamos a colocarlo blanco y no le vamos a hacer mucho. También en Roman, que es con lo que estoy trabajando, 16, aceptar. Y vamos a trabajar acá otro, ya lo voy a arreglar. Este va a ser cancelar. Y nuevamente, acá vamos a darle blanco y nos vamos a ir acá. Time in Roma, negrita, 16, acepta. Ahora solamente lo voy a arreglar para el otro cambio que quiero hacer. Y voy a hacer este un poco más grande. Vamos a ver. Este le falta un poquito bajar acá. Ahí está. Ya lo tenemos ahí. Déjenme realizar el siguiente cambio ya acá. Ay,
Solamente le voy a colocar acá el color. Este sería. No quiero blanco. A ver, que no estoy de todo color de este. Ahí está. Si ustedes ven, miren, he colocado todos estos colores, el mismo color, para que vean cómo me lo va a presentar. Y quiero que se den cuenta que acá, miren, solamente voy a ir bajando. Solo déjenme subir aquí esto rápido porque necesito colocarles algo más. Que el jueves ya lo vamos a ir finalizando. Miren, lo voy a hacer más grande acá. Porque le voy a colocar acá al final. Le voy a colocar una imagen acá para que se vea bonito. Ahí está. Voy a quitar acá los controles. Y me voy a ir acá a Picture. Y acá tenía ya la imagen que le iba a colocar, que creo que era esa. Ahí está. Y vamos a decirle, vamos a ver. ¿Qué sería esto? Ahí está, miren. Ya van a ver el día de mañana cómo lo vamos a ir finalizando. Entonces, ahora bien, miren, quiero que se den cuenta que ya tenemos creados los dos formularios que necesitamos, en donde el segundo, ese es mi formulario 1, es donde vamos a ingresar los datos. Vean qué tan importante eran los puntos o cuadrículas, que también yo le llamo, para poder que todo vaya quedando acá bien. Y aún así, mire, yo cuando tenga tiempo lo voy a seguir arreglando porque no me gusta que quede de esta manera. Necesitamos que vaya quedando en este caso bien. Entonces ahora acá voy a guardar los cambios. Es importante que guardemos los cambios. Y me voy a ir al primer formulario. Yo tengo acá, miren, la opción en la cual yo voy a querer ingresar a esta acción de formulario, o sea, mandarlo en este caso a llamar, para que me abra esta primera ventana, que es la acción que quiero crearles en este momento. Yo necesito identificarla por medio de lo que sería mandar a crear una macro. Entonces, voy a crear en este momento mi macro y lo que voy a hacer, véanme por favor, me voy a posicionar no en ningún, ni en mi botón, ni en tampoco ningún cuadro que he colocado acá, sino que lo voy a hacer acá. Y me voy a ir para insertar y cuando ustedes quieran crear, en este caso macros, se hace con la opción de módulos. Entonces, fíjense acá, miren, yo ya tengo creado en este caso lo que sería el módulo de macro que me aparece. Esta pantalla que ustedes están viendo en este momento. Para poder crear en este caso la acción que necesito, dicen que siempre hay que escribirle la minúscula para que parezca mejor. Yo voy a mandar a llamar mi formulario. Ese nombre puede ser cualquiera que ustedes quieran. Y para que se abra en este caso la macro, colocamos en este caso lo que sería entre paréntesis, o sea, acción vacía. Ahora bien, miren, acá, importante, el nombre que le colocamos al formulario que vamos a mandar a llamar. ¿Cómo le colocamos? Mi formulario 1. Entonces, yo le voy a colocar mi formulario 1, que es el que voy a mandar a llamar, y acá le vamos a colocar show, que sería mostrar. Ya que lo tengo acá, voy a guardar, importante, y miren, voy a cerrar acá. Entonces, quiere decir que ahora, con todo lo que hemos trabajado, voy a mandar a llamar y ya apareció, miren. Automáticamente, bueno, perdón, acá creo que me confundí, permítanme.
no es mi formulario, sino que me va a mandar a llamar la primera. Sería solamente mi formulario. Ah, me está tirando. Me está tirando. Sí, mi formulario. Ah, ya. Tu formulario. Acá. Y aquí lo tengo para que no me dé problema. Voy a guardar y voy a mandar otra vez a asignar la Mac. Ahí está, miren. Esta era la primera pantalla que tenía. Ahora bien, en esta pantalla que tenemos, el día jueves vamos a crear para que ingresemos ya al formulario que las personas van a llenar. ¿Qué tal les pareció la clase de este día? Yo sé que ahora es como un poco más de explicación de mi parte para que ustedes vayan entendiendo la forma, en este caso, de crear formularios, pero lo importante es que ustedes puedan ver el video y créanlo. Me gustaría que lo crearan para que en la siguiente clase pues ya tuvieran, estemos todos trabajando las acciones que vamos a ir haciendo. Muy bien, me voy a quedar hasta acá. Pasen todos feliz noche. Nos vemos el día jueves. Buenas Muchas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches a todos.